Aerolíneas Revocatoria anuncia la llegada de su vuelo 123, Susana será para otra vez. Procedente de Santa Anita, la parada, vía Parque Rímac, con escala en La Herradura sin arena. Aerolíneas Revocatoria con nuestro piloto Marco Turbio. Las mujeres dicen que no y al final terminan diciendo que sí. Amigos del cártel del humor, nos encontramos aquí en el counter del aeropuerto esperando la llegada de los cuatro fantásticos de la selección para el partido Perú-Chile. Con ustedes cubriendo la noticia, su reportera Michelle Soifer. ¿Será Soifea, mi querida Kion con brazos? ¡Qué roche! Bueno, amigos, nuestros seleccionados están sumamente preocupados, sobre todo los cuatro fantásticos, por la marca. Pero no, no por la marca chilena, sino por la marca peruana, porque los marcas han amenazado con secuestrar a los cuatro fantásticos. ¡Y esta es la prueba! ¡Están marcados! ¡Ay, qué mello! Ojalá que a mí nadie me secuestre. Que te van a secuestrar hoy y a ti te van a sacrificar en el camal de yerbatero. ¡Mi querida tétano con ojos! Ojalá que no haya ningún marca por aquí. Ojalá que no haya ningún marca. Pobrecitos muchachos, ¿qué miedo tendrán? Muchachos. Ya estamos en el aeropuerto. En cualquier momento llegan los fantásticos. Así que los secuestramos y nos hacemos millonarios. ¿Es ahora o nunca? Bueno, sí, compadre. Una cosita. Mira, si en vez de secuestrar a Pizarro, secuestramos a sus caballos. No es fácil, porque los caballos no hablan, pe. No van a tirar dedo. Oye, es imbécil, ¿no? ¡Arrodíllate! ¡Arrodíllate! ¡Vamos a Claudio, que es el rey del circo, el dueño del circo! Claro, tienes razón. Ya, tú eres a Vargas. Yo a Vargas. Tú a Claudio. Ya, perfecto. Y tú a la foca. Un momentito. Primero dice que no hay que secuestrar a los caballos y ahora tengo que secuestrar a la foca. Total, decide después, ¿los caballos o la foca? ¡Tú eres claro, no! ¡Arrodíllate! ¡Abajo! Ah, termina de hablar, pues, entonces. Ya, compadre, tú no le das caso, chato. Tú sabes que esta vaina está legal. Claro. Así que tú vino nomás con el central para agarrar a esos basuras, dímelo. Facilito, mira. Vamos ya. Y hacemos como esos causas, esos patas que vienen a recoger a los pasajeros para llevarlos directo al hotel con el cartelito. Ya, claro. El cartelito ese, pan comido. Así que vámonos a preparar nuestro cartelito. Vamos, vamos. Churrísimo de Claudio Pizarro, pero también quiero a Loco Vargas. ¡Loco! ¡Te quiero! ¡Hazme un hijo! ¡Ay, Dios! ¡Agua! Un poquito de agua. Y tú, niña, dime por quién has venido. ¡Has venido por la foquita Farfán! ¡Sí! ¡Lo quiero! ¡Ay, qué romántico! ¡Lo ama! ¡Lo quiere! ¡Sí! ¡Pero quiero su joya, su reloj de oro! Patanero ya no usa Casio ya. Sí. Interesada esta, qué vergüenza. Sí, estaré interesada, pero no pecho chivolos como tú ves. ¡Ay, para eso! ¡Ay, qué horrible! ¿Qué hago aquí en el Perú donde abundan tanto cholo, por Dios? Como si este país huele a mote, ¿qué hago? Harto seque con guacos retratos. ¿Qué hago en este asentamiento humano, por Dios? ¡Claudio! Dios mío, habla. ¿Qué se siente volver al país? ¿Volver al Perú? Al Perú, pero yo no sé qué hago acá, hoy, ¿qué hago acá? Yo debería estar en el cónclave diciendo, habemos papan. Oye, si tú has venido a jugar por la selección para el partido Perú-Chile. Oye, para tu conocimiento, eso de la selección es un barajo, ¿ya? Yo vengo porque me extrañan. Pues sí. ¡Sí, te extrañamos!
¿Y quién te extraña? Me extraña mis caballos, imbécil. Claro. A mañana no me preguntes más, mosta, porque ya no me sirves. ¿Cómo? ¿Cómo que ya no te sirvo? Sí, porque ya se me quitó el hipo. Claudio Pizarro. ¿Perdón? ¿Sí? Señor Claudio Pizarro. Señor Claudio estaba Pizarro. Viendo mi nombre, idiota. Oh. Ah, Claudio Pizarro. ¿Sí soy yo? Sí, claro. Lacayo soy yo. Dígame, étnico, ¿a qué hotel voy? Ah, Claudio, por favor, un hotel 20 estrellas. ¿20 estrellas? Sí, sí, sí. Mira, para ti algo muy especial. A ver. Con decirte que en esa suite jateó Paul McCartney. ¿Paul McCartney? Sí. Bueno, es lo mínimo que pueden hacer por mí, ¿no? Por favor, claro. Porque la última vez que me dieron la suite de Elton John, en eso salió un negro calato abajo de la cama, imagínate. El negro pirata, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? El que tiene pajo en el hombro, terrible. Bueno, gracias, queremos mucho. ¡Auxilio, me secuestran! Por favor, un poquito rápido, que tengo que concentrarme. Ah, ya, que vas a ir a concentrar a Virena, ¿no? ¿Qué Virena? Me moví a Independencia en la fiesta del semáforo. Entonces era cierto que en las concentraciones habían unas orgías porque escuché semáforo. No, yo no he dicho semáforo. Yo he dicho que te pareces un mamífero. Casualmente había un hombre que estaba miso y estaba jugando fútbol cuando de repente se mira, estaba tan miso que se llevó la pelota, dribló a uno, dribló a dos, se llevó la pelota y la empeñó. ¡Qué gracioso! Oportunidad no esté tan delicado como con Paraguay, porque el paraguayo te tiró dedo y dijo: ¡ay, no me pateé! ¡Ay, no me pateé! ¡No me pateé! Eso ya pasó a la historia, mijita. Casualmente el profesor me dijo que hay que planchar a los chilenos. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo va a planchar? Acá está con la plancha. Con... ¿Me van a llevar en limusina? Claro que sí, una limusina de 50 metros y 49 llantas. Ah, sí, casualmente me acuerdo ahí en Chincha. Ajá. Cuando fallaba el algodón y sacaba los combustibles con el pie y yo tenía mi Mercedes. ¿Qué? ¿Ya en esa época tenía Mercedes? No, era una burra que se llamaba Mercedes. Yo siempre me llamaba Mercedes-Benz. ¡Arriba, Perú! ¡Arriba! ¡Gracias, Chile! ¡Perú! 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 ¡Loquito, cómo te va! ¿Cómo te va? Estoy contento porque ya tenemos papa. ¡Sí! ¡Papa! A propósito, ¿qué? ¿Tú sabes cuál es el papa preferido por los ginecólogos? ¿Cuál? El Papa Nicolau. ¿Tú sabes cómo terminan los papas cuando llueven? ¿Cómo? Empapados. ¿Sabes cuál es el papa de los tontos? ¿Cuál? El Papa Natas. ¿Sabes cuál es el papa de la selva? ¡No! El papagayo. Mira, tienes una papa en la cara. ¿Cuál? En la papa. ¡Ay! Loquito, loquito. Loquito, dime, ¿sabes? El gobierno ha asignado un montón de policías para cuidar a los cuatro fantásticos. Así a los policías. Pero viéndolo bien de cerca, como están así, gordos, obesos, chatos y lentos, creo que ni con mil policías lo van a cuidar porque no corren ni de vainas. ¿Estás insinuando que estoy barrigón? No. ¡Sí! Porque este pata tiene más panza que no se ve ni el pipilín. ¿Y tú? ¿Y tú por culpa de ese cacharro hace tiempo que no es un pipilín? ¡Ay, qué feo! Sí, sí, soy el loco Vargas. Pero dime, ¿qué opinas sobre el plagio? No, yo siempre he sido chancón. No le tengo miedo al plagio. ¿Qué? Por eso no le tengo miedo al plagio. Además, yo siempre he sido el primero en mi clase. ¿El primero en tu clase? Sí. ¿Eres un chancón? No, yo me sentaba en la carpeta adelante. ¡Estoy loco! ¡Vargas! ¡Señor Vargas! Buenas noches, señor. ¿Usted es el loco Vargas? Sí, soy el loco Vargas. ¿Por qué? Hemos venido a llevarlo. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Van a hospedarlo! No, vamos a secuestrarlo. ¡Lo marcas!
¡Policía! ¡De rodillas! ¿Qué pasó? ¡Lo malograste! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya viene la policía! ¡Gracias por salvarme del secuestro! ¿Cómo puedo pagarle el favor? ¡Ay, no sé! ¡Yo no soy materialista! ¡No me interesa el dinero! ¡Pero este cuerpo! ¡Este cuerpo necesita atención! ¡Con un momento! ¡Yo soy loco, pero no veterinario! ¡No! ¡Sí, loco Vargas! ¡Soy el loco Vargas! Sí. ¡Ah! ¡Esta tengo tres! ¡Con esta tengo tres! ¡Ya tengo tres gorras! ¿Tienes tres gorras? ¡Sí! ¡Dígame, señora hincha! ¿Las otras dos gorras de quién fueron? ¡De Juan y de Paulo! ¡Ah! ¡De Juan y de Paulo! ¿De Juan Chiquito Flores y Paulo Nostroza? ¡No! ¿Qué te pasa? ¡De Juan 23 y de Paulo 0!